Tiene habitaciones, spa, atención personalizada para cada uno de los huéspedes, pero este hotel del que les vamos a contar no admite ni personas ni animales, solo autos. Claro, dicen que es el primero de este tipo en toda Latinoamérica y está en la región metropolitana. Un hotel que aloja fundamentalmente autos de alto costo, aunque dicen que puede recibir a cualquier auto que tenga un valor sentimental importante para sus dueños. No es un lugar donde vendan autos, tampoco un estacionamiento, mucho menos una película. Están en Chile y sí, son autos, pero aquí son tratados como huéspedes. En este momento estamos acá donde están sus vehículos estacionados, donde corresponde, en su dormitorio, como lo llamamos, conectados cada uno a su mantenedor, revisado, todo bien, ya listo con sus chequeos y obviamente tapado, y descansando. Estas serían como las habitaciones del hotel. Exactamente, son las habitaciones en las cuales cada uno tiene su número. En un subterráneo casi secreto y dentro de una bóveda blindada en la dehesa, estos huéspedes, Ferraris, BMW, Porsche y autos de colección, no esperan un comprador porque dueños ya tienen, aunque aquí los dejan por si en la casa no hay espacio o por si necesitan mayores cuidados. Este sería el spa del hotel donde nos encargamos de hacerle sus masajitos, sus mimitos y que el auto esté súper, súper cuidado. Nos encargamos básicamente de lo que es desde el lavado hasta lo que es el pulido, la limpieza de interiores. Es el único en su tipo en Latinoamérica y como este solo hay algunos en Europa, Canadá y Estados Unidos. Hay muchas personas que creen que esto es un estacionamiento para autos y no lo es. Es un lugar para cuidar los autos, para amar los autos, para disfrutar los autos y para compartir una pasión. Eso es todo. Dicen que aquí reciben todo tipo de autos, mejor dicho, huéspedes. No es necesario uno de alta gama, sino más bien el valor sentimental que le dé cada dueño a su auto. Por eso la atención es exclusiva, dedicada y extremadamente cuidadosa. Los autos se guardan con un pijama especial o funda, que le dicen algunos. Nosotros mandamos a hacer pijamas especiales y los mantenemos con las mamaderas electrónicas. Le decimos, algunos le dicen mantenedores de batería, nosotros le decimos que son unas mamaderas electrónicas, que es para que el auto siempre esté con energía. El hospedaje mensual para cada auto va desde los 140 mil pesos e incluye, además de la custodia en una bóveda blindada, el lavado profesional, el mantenedor de energía y un control de funcionamiento exhaustivo que se realiza cada 15 días. Eso permite que el auto esté siempre en condiciones, porque uno de los objetivos, más allá de que el auto esté súper bien guardado, súper bien custodiado, con muchas políticas de compliance que tenemos, es que el auto, cuando el dueño lo quiera usar, esté siempre disponible para usarlo. El lugar tiene capacidad para casi 200 autos, aunque ya el 30% de sus habitaciones están ocupadas. Entre sus primeros clientes está Nicolás, un amante de los motores, que nos explica los beneficios de los hoteles para autos. Por años nos toca tenerlo en nuestras casas, a veces tomando polvo o tomando sol, también utilizándolos. Y es muy reconfortante llegar a un lugar en que la condición de preservación es óptima. Este sótano blindado cuenta con reguladores de temperatura e iluminación, algo que los expertos en el cuidado de los autos valoran. Independiente de la edad del vehículo, los materiales son susceptibles al paso del tiempo. El sol afecta, el polvo raya, y la condición ideal sería entonces la oscuridad y lejos de la contaminación. Condiciones que a simple vista esta bóveda de alta seguridad posee. El hotel para autos ya es una realidad y el primero de Latinoamérica está en Chile.